Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha es sábado, agosto 6, 2016, son las 9:38 minutos PM. Antes de empezar la presentación, queremos recomendarles a todos que visiten el canal en YouTube, Comunidades Rastafari Unidos. Visiten la página en YouTube Comunidades Rastafari Unidos. Tiene nuestro hermano tiene videos excelentes, o sea, tiene una buena selección de videos, muy buen trabajo. Lo recomiendo en lo personal, o sea, videos, no sé ni cómo expresarme, o sea, como videos bien suaves. Así es de que canal en YouTube, Rastafari, Comunidades Rastafari Unidos. Incluso pues también en el Facebook lo pueden encontrar. Comunidades Rastafari Unidos. Más que en esta ocasión hacemos mencionar acerca del canal en YouTube, porque pues nosotros en verdad no prestamos mucho tiempo para estar navegando el internet. Pero vemos que tiene unos videos bien suaves y entonces lo recomendamos. Es un excelente trabajo. Así es de que si esto ayuda, espero que sí ayude y como es hermano, es necesario que todos hagan lo máximo que puedan para oprimirle al botón ese like, o sea, que les guste el video, comentarios, súbanlo, copéenlo, distribúyenlo. Igual, pues hagan lo mismo con los compañeros, con los hermanos y hermanas Rastafari. Ahora, continuemos con la presentación. Hace mucho tiempo, en el 2012, no recuerdo la fecha con exactitud, hicimos una propuesta, una carta a las iglesias ortodoxas etíopes. Antes de leer la carta, y no recuerdo si la he leído en español, no, la verdad no estoy seguro, no me acuerdo, pero de todos modos se relaciona al tema que voy a traer al frente, así es de que la voy a repasar. Pero antes de hacerlo, menciono que esta fue una propuesta, la cual nomás era un ejemplo, pues si se llegaba a suceder que se autorizaba la distribución de esta carta, es decir, la intención era distribuir una carta a todas las direcciones de iglesias ortodoxas etíopes en los Estados Unidos, y si es posible, bueno, debes de adelantarnos y decir que a través del mundo entero, pues dentro de los Estados Unidos, siendo que pues el objetivo sería comunicarnos con aquellos quienes entendieran el inglés. Entonces, la carta en sí y lo que vamos a leer no necesariamente era lo que nosotros deseábamos enviar por carta. Solamente era un ejemplo, más o menos, por qué enviar una carta y qué es la intención y el motivo detrás de ella. Así es de que solamente fue una propuesta, no era decir que esta misma carta que vamos a leer debería de ser enviada, pero cualquiera que hubiera sido la carta que decidiéramos nosotros como una sociedad enviar, el objetivo era enviar una a cada dirección disponible dentro de los Estados Unidos, para alzar el juicio, no para condenar, pero para estimular la conciencia de aquellos quienes quizás sean capaces del arrepentimiento en espíritu y en verdad. Dado las revelaciones que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado, volvemos a surgir este tema o a resucitar este tema y pues empecemos con el leer la carta que habíamos escrito originalmente en inglés hace ya como 4 años. Ahora, ¿qué debíamos decir? ¿Qué debíamos decir? Carta a las iglesias ortodoxas etíopes. Se nos escapa un pensamiento que queríamos comunicar. Normalmente nosotros no pedimos permiso para hacer nada porque nos sentimos en completa libertad para hacer lo que en Cristo Jesús sabemos que es correcto. Por alguna razón u otra, esta es una de las cosas que no llevamos a cabo. No voy a decir que porque sabía,
No voy a decir que porque recibí señales, simplemente es algo que pues, aunque sé que es tan importante, nunca tomé la iniciativa para yo hacerlo por mi propia cuenta. Así es de que la envié a Nueva York, a la oficina principal, y pues como muchas cosas, se ignoró. ¿Por qué? No me importa. Pero, o sea, acusaciones se pueden alzar muchas, pero no sirven de nada. Yo sé que no peleamos contra la carne, peleamos contra potestades, principados en altos lugares y crean lo que habitan dentro de yo y yo, porque ¿de dónde surge la guerra sino de entre los mismos miembros? Y no es decir que hay guerra, pero es que hemos estado programados y hemos estado infectados con enfermedades de racismo, de prejuicios, de envidias, de codiciar, de muchas maldades, las cuales no tiene caso gastar más tiempo en eso. Así es de que la carta a toda la Iglesia Ortodoxa Etíope, anteriormente la Fete Oajedo, Casa de Cristo, Casa de Israel de Cristo, algo así. ¿A quién se le ha dado para servir a la finalidad última de yo y yo, Creador, que es bueno, llamada del Santo Padre para servir a su Hijo, llamados del Santo Padre para servir a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, a través del Espíritu Santo que hemos heredado y por la gracia y la misericordia del Todopoderoso? Yo y yo escribo a la Iglesia Ortodoxa Etíope en la esperanza de que yo y yo gustaríamos avanzar aún más nuestra vida y el progreso de Etiopía. Este acuerdo que yo y yo establecemos la autoridad de yo y yo como electo Rastafari para que pudiéramos construir sobre esta fundación bendita una relación amistosa sobre la base de que servimos a un maestro, Jesús Cristo. Partiendo de esta premisa, podemos concluir que esta carta es enviada del amor del cual nuestro Señor ha mostrado a nosotros en espíritu y en verdad. Después de haber introducido el yo en yo y yo como electo Rastafari, sirviendo a un Señor, incluso Jesús Cristo, yo y yo debemos desacreditar cualquier rastas que puedan haber afirmado ser, pero no lo son, llamados de una voz que no sé, a una sinagoga de la desobediencia. Yo y yo nos disculpamos por cualquier dificultad que estos pudieron o pudieran haber causado, si lo hay necesidad. Siendo los tiempos pasados, yo y yo somos levantados en la fe viviente, no comprometidos a rendir cuentas de las obras hechas antes, no dignas de alabanzas. Lo más importante es que no existe cosa alguna y nada es suficiente causa que deba obstruir el recorrido cual caminamos, dentro cual relación entre nosotros, la Iglesia Ortodoxa Etíope, y el verdadero y fiel llamado y elegido Rastafari permita para estar más unidos, más cercas, una relación que se fortalece más que disminuye con el paso del tiempo. Yo y yo pedimos que la Iglesia Ortodoxa Etíope establezca como un objetivo prioridad, es decir, la necesidad de educar a las personas de Etiopía de su reciente historia moderna, la verdadera historia. Yo y yo sugeriéramos un programa donde los miembros dentro de la Iglesia Etíope Ortodoxa puedan estudiar y aprender acerca de la mitad de la historia aún no revelada, nunca escuchada acerca de la historia moderna de Etiopía imperial. Pero no lo es suficiente solamente estudiar y aprender acerca de la historia moderna de Etiopía imperial. Debemos centrar nuestros esfuerzos en la enseñanza de nuestros pueblos, de la necesidad de pasar el conocimiento a los etíopes en la actualidad de la tierra reconocida este día como Etiopía, o sea, en África. Opuesto a nosotros, los etíopes hebreos, israelitas, cristianos, Rastafari, esparcidos en todo el mundo. En caso de que este mensaje no sea tan claro como lo esperemos ser, cuando digo que la historia moderna de Etiopía imperial, lo que queremos decir es específicamente desde la época de 1892 a 1976. Pedimos que la Iglesia sea paciente
con este pensamiento. Yo y yo debemos mencionar que yo y yo no tenemos las intenciones de impulsar un movimiento Vuelta a África. Yo y yo no requerimos que la iglesia cambie las costumbres y tradiciones. Yo y yo no buscamos ni en lo más mínimo que la iglesia ortodoxa etíope sea que recibiera o siquiera buscamos el enseñar a su majestad imperial Haile Selassie I, elegido de Dios, león conquistador de la tribu de Judá, rey de reyes, emperador de Etiopía, ser el que es quien es. Desde antes de la fundación del mundo, yo y yo soy, ha sido y será siempre. A esto le sumamos que no tenemos deseos que se ponga un alto al participar en asuntos de la iglesia. No deseamos interferir con la iglesia en lo absoluto. Evidentemente, yo y yo no tenemos la intención de interferir con la iglesia ortodoxa etíope establecida de ninguna manera, sea como sea, lejos de eso. No es negocio de yo y yo qué y cómo la gente encuentra para vivir mejor su vida. Por otro lado, sí es nuestro negocio de velar porque todos los miembros de la comunidad humana se les permita saber la verdad, que tiene en este caso, como muchos otros, se ha mantenido oculto a ellos. Así que por esto, las personas vivan en libertad para realizar una decisión informada en relación con la circunstancia antemano en cómo o qué dar por respuesta, qué acción tomar, qué conclusión de concluir, después de haber recibido una plenitud más completa de la verdad. Hermano, hermana, madre, un pueblo perece por la falta de, por la falta o quieren del conocimiento. Y estas personas, un pueblo al que yo y yo se asemeja demasiado. No somos como hijos de etíopes allá, hijos del Altísimo. Etiopía ha sido engañada a la sumisión interna de una influencia externa, el mismo quien tiene ningún interés en ser el pozo del bien para los nativos etíopes. Dentro nuestras santas escrituras reconocemos que el conocimiento de la verdad, que por sí solo es lo que nos hace libres. Por lo tanto, quien el Hijo se ha liberado está libre de verdad. Yo y yo es el Hijo a los que ha sido dado el poder para poner en libertad. A continuación, un país por quien las autoridades de los gobiernos conspiran para negar deliberadamente a sus ciudadanos el conocimiento que conduce a la verdad y, en ciertos casos, da lugar a la libertad. Entonces los nativos de esta tierra ya no son ciudadanos de ese país, pero se han convertido en esclavos, siervos, guardados cautivos en contra de su voluntad, objeto de robo, violación, la manipulación, la vulnerabilidad y indefensión en contra de sus compresores de bajada a los que no ven. Cuando el límite de las atrocidades cometidas contra ellos es por completo en manos de su postergación del compresor o del oprimidor, si la extensión de los rituales sadísticos que el pueblo de Etiopía están expuestos se limita solo a la piedad y a la compasión, en dado caso que tales se muestre de la organización criminal que ejerce tiranía sobre ellos, es debido a estos crímenes contra la humanidad que yo y yo, como electo Rastafari, pedimos a la Iglesia Ortodoxa Etíope en considerar nuestra solicitud. ¿Cuál es nuestro testigo del hecho ante la conciencia colectiva? Es por estas razones que yo y yo pedimos como miembros de esta comunidad humana o mundial, primer nacidos de arriba, como la Asamblea General, congregación de la primogenitura, como representantes del cuerpo de la gente en todas partes, como Cristo Jesús, como yo y yo cabeza, nosotros Rastafari somos el niño de por nacer, ahora levantados a servir como cuerpo sobre cuyo hombro es nuestro gobierno heredado del Padre Santo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en un momento cuando la gente de Ya están en peligro del exterminio, cuando el apoyo de la Iglesia
ortodoxa y etíope puede protegerse de un golpe final que seamos permitidos, yo y yo, el hablar con toda franqueza, como lo que es requerido de yo y yo, fiel y verdaderos Rastafari. Hablemos con completa libertad, sin resentimiento, como, sin resentimiento, como se requiere de yo y yo. Si ocurriera que un gobierno corrupto lo encuentra, puede imponentemente destruir a un pueblo débil, entonces suena la hora que las personas débiles exijan solicitar la ayuda de los bien posicionados desde donde la asistencia es posible. Pedimos a la Iglesia Ortodoxa Etíope dar su fallo en toda libertad o su respuesta. Debemos ser la sabiduría de principio a principio, dando reverencia a la cabeza, que la cabeza sea entregada con reverencia. Debemos temer allá y recordar las páginas de la historia de manera muy manchadas con la sangre de nuestros juicios anteriores. ¿Qué respuesta entregaremos al pueblo? Ahora, esto fue lo que habíamos escrito por carta. Recordamos que no era necesario enviar esta carta en particular, pero es una idea. Ahora, ¿por qué no ejercimos nosotros la libertad de hacer lo que siempre hacemos y movernos en el espíritu? Quizás tenga que ver las revelaciones de que se han manifestado en estos últimos días. Vean aquí, tuve un sueño y por favor no lo malinterpreten. No estamos aquí para decir que somos esto, que somos el otro. Es más que un sueño y no significa nada. Pero da la casualidad que sí significa porque en este sueño recibimos respuesta de unas preguntas que se habían llevado a cabo. Entonces, el sueño se llevó a cabo en agosto 5, 2016, temprano por la mañana, más o menos como a las 10 de la mañana. Me desperté y me acordé del sueño, más que me volví a dormir. Así es de que la más alta claridad que tenía cuando desperté la perdí. Entonces, cuando volví a despertar, todavía me acordaba, pues en parte, pero no con tanto detalle. Y pues al pasar el tiempo a través del día dije, bueno, lo voy a escribir, porque así es como sucede. De un minuto a otro, pues lo olvidas por completo. Así es de que el sueño más o menos es de, estamos en un tipo hotel, en un tipo cuarto, no recuerdo, ya hay varios individuos, ya olvidé cuántos, quiénes eran, olvidé los detalles, pero aparece un sacerdote de la iglesia Teoágido Etíope. Y entonces uno de los individuos que está presente lo había visto y estaba creo que sentado en una cama, en la cama creo que es la que está aquí, como de litera, de doble pues nivel. Y entonces vi que su cabello era de dreadlocks, así de rastas, como pues completas, alargadas. Y cuando se presentó el sacerdote de la iglesia Tewahedo Etíope, noté que esa misma persona parecía como un anciano ya viejo y calvo de arriba y poco pelo blanco a los lados. Y entonces cuando hubo contacto entre ese quien al principio se veía con rastas completas, y entonces lo vi al aparecerse el sacerdote de la iglesia Tewahedo Etíope, lo vi como más viejo y con calvo y pelo blanco solamente hacia los lados. Entonces cuando hubo contacto entre el sacerdote y él, ya se veía otra vez, creo que con el cabello completo, así, rastas largas. Ahora, continuando, dice, a ver, en otras palabras, el sacerdote lo tenía como, si recuerdo correctamente, lo tenía como amenazado, es decir, como con la mano en el pescuezo, pero no en el pescuezo, quizás en su ropa, en su cuello de la ropa, o quizás en el pescuezo, algo por ese sentido, y la otra mano la tenía alzada como si lo iba a golpear con algo. Ahora, no era como tanto que el sacerdote de la iglesia Tewahedo Etíope lo iba a lastimar, pero más como una amenaza, como para hacerlo más humilde, para hacerlo que supiera que para inculcar el temor dentro de él. No me puedo recordar claramente, pero estaba deteniendo algo en su otra mano, como
como en la posición de que quizás lo iba a golpear, y la otra sobre su cuello, sobre su ropa. Y pues esto era así. El sacerdote, después de esto, porque no recuerdo cómo se acabó el conflicto, nunca lo golpeó ni nada, pero después el sacerdote de la iglesia Tewahedo de Etíope nos mencionó que la razón que actuó así, de esa forma, con este tipo, era porque el hombre quería cargarle, o quería, o sea, que le firmara como, o sea, cuando vas a trabajar, cuando un mayordomo te tiene que firmar las horas. O sea, el sacerdote de la iglesia Tewahedo de Etíope nos mencionó que quería cobrar, y que el sacerdote le firmara 72 horas, las cuales no trabajó. No recuerdo qué era lo que dijo el sacerdote, pero que no las merecía, o que no las trabajó, y que lo quería, pues, lo quería quemar, lo quería engañar, y quería cobrar 72 horas, y el sacerdote lo puso en su lugar. Y es decir, le causó el temor de Jehová, y que sepa que no le va a firmar las horas de trabajo que no trabajó. Ahora, entonces yo hablé con el sacerdote y le revelé mi intención de cumplir toda justicia. Y esto es en relación a cuando Jesucristo le dice, cuando Juan le dice a Jesús: no, yo debía que tú me bautizaras a mí. Y entonces dice Jesús: pero es necesario que toda justicia sea cumplida. Entonces yo le explicaba que era lo que era mi intención. Y entonces, si era necesario que yo fuera bautizado a la iglesia en carne, o sea, con agua, entonces pues que así sea. Con agua en verdad, pues, o sea, no nomás como, obviamente estamos bautizados, pero, o sea, si es necesario que lo haga en verdad, así como en que vaya a una iglesia y que me bauticen, pues, o sea, no tengo ningún problema, le explicaba. Entonces yo le expliqué eso, que era mi intención, y más o menos lo que era mi intención era aprender de él qué era necesario, qué tenía que hacer, qué ocupaba, qué eran los requisitos. Y creo que el sacerdote de la iglesia Tewahedo de Etíope me preguntó dónde lo hacíamos, o sea, como, o sea, algo por el sentido, así como, pues, dónde lo vamos a hacer, no necesariamente respondiéndome a mí como si quieran los requisitos o qué debía hacer, pero, oh, pues, ¿dónde quieres hacerlo? Y entonces recuerdo que pensé en mi mente durante el sueño, que pensé como en el baño, o sea, en la tina, o empecé a contemplar como, pues, dónde se podría hacer. Y entonces, ¿dónde lo podría hacer? O busqué quizás dónde lo podíamos hacer. Y entonces creo que yo le mencioné así como: pero ahorita, así como ya ahorita, o sea, ¿te refieres a ya de inmediato? Entonces yo pregunté, como, no recuerdo exactamente, pero no sé si le afirmé, creo, o sea, como lo que quería decir era que sí, que ocupo. No sé si le dije de esa manera, o si nomás le pregunté directamente, pero el punto es de que sí le dije, en forma de pregunta, que sí, qué era lo que necesitaba en orden para que se llevara a cabo esto, qué era lo que necesitaba, qué eran los requisitos para llevar a cabo el bautismo. Y creo que el sacerdote me dijo, o el sacerdote me dijo algo, de cualquier forma que lo haya llevado a cabo, me mencionó que necesitaba un certificado, que ocupaba una certificación. Entonces yo le pregunté como, entonces, ¿qué debo de comprar un certificado? O sea, como, ¿a qué te refieres? O sea, el certificado cual no tenía, pues. Entonces, creo que se acabó el sueño, pues, y no recuerdo lo demás. Creo que sí, soñando cosas, pero eso fue eso. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver? Bueno, retrasémonos un poco a lo que había acontecido. Creo que quizás un día antes o 2 días antes. Era cumpleaños de una nueva amiga de mi hermana, y fuimos porque pidieron
que si yo podía ir. Entonces me presenté y como haya sucedido la cosa, de hecho, o sea, miembros Rastafari, pero miembros de la iglesia ortodoxa etíope. De hecho, la familia inmediata, los cuales fueron bautizados por el mismo Abuna Yitzhak, entonces de Jamaica, pero entonces se movieron a Nueva Jersey, New Jersey, en los Estados Unidos, y entonces pues ahorita viven en California. Y son Rastafari, pero son miembros de la iglesia ortodoxa. Uno de los, de hecho, conocí a la dueña del restaurante Queen of Sheba, la reina de Sheba, que pues sirvió porque yo quería hablar con su hija, no con su nieta, no su nieta, con su sobrina, porque yo ya había hablado con su sobrina y le había mencionado lo mismo que es en relación a esta carta, que había una reliquia dentro de la iglesia y que yo le dije que advertiera a la gente de la iglesia que la gente que Su Majestad Imperial Haile Selassie I había preparado para sostener la revolución o el movimiento de la liberación de la iglesia etíope, que ya se estaban preparando, estaban llegando a la edad de madurez para tomar su responsabilidad y llevarla a cabo. Entonces le pedí a la muchacha que esparciera el rumor. Le dije, no, no importa si tienes que decir que uno es gente extraña o rastas locos o lo que sea, pero que mencionara que yo había dicho eso. Si lo hizo o no, no me importa. Eso fue lo que yo le pedí. Pero desde ese entonces yo he querido comunicarme con ella porque ella demostró o expresó su preocupación por el estado de Etiopía, en que ella nació en Etiopía, pero fue traída a los Estados Unidos desde una edad muy joven. Y cuando regresó, vio que a los etíopes no les importa nada de Etiopía, no saben nada de Etiopía, no quieren saber nada de Etiopía, no quieren ni siquiera hablar amharña o amhárico. Entonces ella mostró preocupación y yo le dije, por eso existimos nosotros los Rastafari, ya sabía Jehová nuestro Dios que iba a suceder esto. Su Majestad Imperial estratégicamente nos preparó para preservar la verdad por fuera, que iba a ser hecha corrupta por dentro. Entonces, no me sois vosotros, hijos de Israel, como hijos de los etíopes, a mí, dice Jehová. Entonces, nosotros habríamos de entonces recuperar o ayudar y sostener la causa cuando nuestros hermanos lo ocuparon, los etíopes. Entonces, le expliqué todo eso. Pero ella no estuvo en la reunión, era su tía. Entonces, hablé con su tía por horas. Ya se iba a ir, pero nos quedamos platicando. Y en eso, la muchacha de Rastafari ya había hablado con ella, se fue al aeropuerto de Sacramento a recoger a un pariente, no sé, también de Jamaica, pero vivía en Nueva Jersey y vino a visitar porque iban a hacer un evento, tienen tienda y todo, iban a ir al concierto la gira que seguía, no sé, en parte eso hacen. Ahora, cuando llegó el tipo, lo primero que llegó diciendo era que me tenía que bautizar. Dijo, porque no, muchos piensan que nomás es espiritual, pero también es en la carne. Y el muchacho aferrado, aferrado, que te tienes que bautizar, te tienes que bautizar. Estaba joven el muchacho, y Rastafari también, pero bautizado en la iglesia ortodoxa etíope. Entonces, la conversación de vez en cuando se regresaba al bautismo, al final de que cuando estuvimos solos, muchas cosas que platicamos no tiene sentido repasarlas, pero en un punto en tiempo dijo, si te llegaras a bautizar, y yo le dije, no puedo afirmarlo porque sea la voluntad de Jehová nuestro Dios, pero interés sí tengo, porque entonces yo sería aprobado, reprobado. Le dije, aquí está el juicio, yo no sé en quién viene Cristo. Y si yo ignoro las palabras de una persona, entonces yo habría quizás sido caído en tentación y yo no sé si Jehová nuestro Dios me quite todo lo que me ha dado por falta de obediencia en creer que alguien es menos y no obedecer su llamado, su palabra a través de otra gente. Entonces le dije, claro que sí me interesa y desde el momento que lo has dicho dije, por algo lo escuché y no cabe duda en mi corazón que aparte que yo ya lo había contemplado desde el principio, que es una afirmación y nomás es algo que no me va a hacer daño, si acaso me ayuda,
pero daño no me va a hacer, así es de que, pero no puedo decir que sí. Dijo, ah, sí, yo entiendo, pero ¿en qué iglesia lo hicieras? Le dije, pues en la iglesia Tewahedo, o sea, ¿en la cual otra? Ah, ok, nomás quería saber. Bueno, al pasar el tiempo empezó a aprender él como que no era caso corriente yo, e incluso muchas cosas que empezamos a platicar, esto y el otro, y poco a poco se daban cuenta como con quién trataban, y no digo ser especial, pero diferente al menos. Ahora, algo que tengo que decir. Lo que veo que sucede con los rastas que no reciben a Cristo Jesús y los rastas que están en la iglesia ortodoxa etíope no cambia mucho. Miren, el diablo trabaja de esta manera. Cuando estás en la iglesia, muchos se dejan llevar por los cantos, por las oraciones, por todo menos la Biblia. Cuando no están en la iglesia o no están en Cristo, regué marihuana, pero no la Biblia. La misma cosa que hace falta en ambos es la misma cosa que niegan todos, la gloria de su majestad, estudiar la Biblia. No digo que el bautismo no es importante o lo que sea, si Jehová nos presta vida y nos da la oportunidad, ojalá lo hagamos. Pero la cosa es de que noté que esos rastafaris que proclamaban a su majestad y Preah Haile Selassie primero, no tienen a Cristo Jesús, aunque estén en la iglesia porque no estudian. Y aquellos quienes no reciben a Cristo Jesús y no están en la iglesia, tampoco estudian, así es de que tampoco tienen a Cristo, no hace diferencia lo que yo aprendí. Claro que no, o sea, expresé esa actitud, pero es una observación, o sea, no cambia nada, o sea, porque debes de estudiar, has cambiado el tiempo de estudio nomás por cantos y celebración exterior, pues que es placentera a la piel, a la mente carnal, incienso, tambores, cantos, liturgia y todo esto. No es que sea malo, pero es que si no tienes la palabra y si no la estudias, nunca vas a saber quién es Cristo, porque Cristo es la manifestación en la carne de esa misma palabra. No hay otra manera. Bueno, eso es eso. Ahora, entonces, después de eso, para no delatarme más, cuando íbamos de regreso el siguiente día, yo y mi hermana era en la madrugada y yo iba pensando si me pararía una policía. Y no porque iba haciendo nada malo, nomás es como dije, o sea, así pienso cosas así como que, pues, no sé, estaba pensando si nos llegara a parar una policía, no porque me parara la policía. La conversación que meditaba era lo siguiente. Yo le voy a decir, oh, vengo de con mi hermana, yo y mi hermana fuimos a la casa de una pues a mi compañera en su cumpleaños, nos quedamos la noche y todo el día y ahora regresamos al hogar. Y lo que pensé era que el policía iba a decir o iba a dudar porque es tu hermana, porque iba a ver el color de la piel. Y entonces empecé a contemplar en mi mente, a meditar acerca de que, espérate, el ser una gente en espíritu y en verdad no tiene nada que ver con la, o sea, no puedes decir que ella no es mi hermana por el color de la piel, o que es cosa espiritual, o que es cosa de la religión, o cosa de la iglesia. Ah, nomás de la iglesia, así como decir como si es fantasía, como si no es verdad, nomás es jugar. No, es en verdad porque yo soy carne y ella es carne y es en el espíritu y yo también soy en el espíritu, entonces es en verdad. Lo que estaba meditando es de que la diferencia es de que de acuerdo a la ley, ¿a qué me refiero? Me refiero al hecho de que no tenemos un certificado que diga que yo nací de la misma mujer de quien ella nació. Eso es lo único que testifica al hecho que en el mundo, en el sistema del mundo, no somos relacionados, porque no hay un papel que afirme o que testifique que somos relacionados. Entonces, más adelante en el camino le empecé a explicar, le dije, mira, es como si una persona nace de una mujer y la mujer nunca la conociste, o la madre nunca la conociste, o murió, lo que sea, y te creciste con tu abuela o con tu tía o con una mujer extraña. La mujer extraña es tu madre, más que de acuerdo a la ley, ella no es nada tuya. Y no importa qué le digas a nadie, no es nada tuya. ¿Por qué? Porque no hay un documento que diga, esta mujer tuvo o le nació esta niña o este niño.
Entonces empecé a hacer la meditación en relación de que el decir en espíritu y en verdad, en el cielo hay testigo de que es verdad, pero según el mundo, como se basa el mundo con un papel que diga, ah, es la hermana de Alonso, de Raz Alonso Tefer, como no tenemos esa presentación o ese certificado, pues van a decir, ah, nomás es, oh, es de la fe, o sea, nomás de mentiras, nomás jugando, es ilusión. No es así, es en la carne, o sea, si fuera ilusión, o sea, no soy fantasma, soy carne, o sea, tengo piel y soy carne y soy humano, así es de que es en verdad y en espíritu, solamente de acuerdo a la ley no es verdad porque no tengo el documento que te demuestre a ti que de acuerdo a tu sistema mundial somos familia. Entonces, el siguiente día o el siguiente día es cuando tuve este sueño y empecé a hacer un estudio de esto. Te estudia para demostrarte aprobado ante Dios y fue cuando se me ocurrió buscar certificado. ¿Qué significa certificado? Es un testigo. Es dar testimonio, afirmar algo, confesar, profesar. Y me quedé, oh, pues sí. Solamente para bautizar ocupo como el eunuco etíope, es decir, que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero eso no era lo que se me estaba enseñando. Lo que se me estaba enseñando era la respuesta, la cual yo no hice la pregunta, pero la respuesta es lo que se me dio por respuesta por parte del sacerdote de la iglesia tebaje de Etíope. Certificado es lo que ocupo. No es que ocupo certificado, es de que certificado es la razón por qué es necesario. O sea, yo sé que yo doy testigo a él. Mi vida lo demuestra y mis acciones y mis trabajos demuestran que he vivido desde que fui resucitado a esto, a servirle. En espíritu y en verdad no hay duda que yo creo que él es el hijo de Dios y que Haile Selassie primero es el quien él es. Pero aquí es donde viene y se conecta todo. Otra de las cosas que siempre he tenido en duda es el cambio de nombre. Nunca lo he hecho porque no tengo dinero. Y siempre he pensado, pero si te bautizas, ¿qué no? Entonces la iglesia tiene que hacer el cambio de nombre. Y entonces creo que se hace gratis. Entonces siempre tuve esa meditación. Y el ejemplo era de que pues cuando te casas por la iglesia, creo que te dejan cambiar el nombre automáticamente y no tienes que pagar, o no estoy seguro si tienes que pagar, pero la autorización es fácil. Entonces empezaron a conectar los puntos. Y esa misma noche, cuando estuve presente a los compañeros Rastafari de la iglesia ortodoxa etíope, llegué a un, empecé a entender, oh, qué tonto he sido yo. No hay reliquia. Nosotros somos la reliquia. Y si nos certificamos como miembros de la Iglesia Ortodoxa Etíope, entonces nosotros podemos alzar la revolución por dentro siendo miembros del cuerpo. Y todo se empezó a conectar. El cuerpo, la iglesia es el mismo. Entonces la iglesia, he testificado en video tras video que es Etíope. Entonces el sistema ya está puesto, lo que ocupamos nosotros es infiltrar y hacer la corrección, pero no podemos, al menos que somos miembros de la misma iglesia bajo la autoridad y certificados de ellos mismos, entonces podemos nosotros controlar el sistema y restablecer el nombre de su majestad dentro de la liturgia y establecer las cosas que son correctas y ya teniendo posesión de la iglesia o no posesión, o sea, nomás corrigiendo los males, entonces tenemos acceso a todo Etiopía y tenemos la restitución de toda nuestra heredad, de todo lo que hemos heredado. Y esa es la respuesta, que nosotros somos las reliquias, por eso no habíamos enviado esa carta. Entonces todo, y a mí no me importa que crea nadie, yo voy a hacer el esfuerzo por mí solo si ocupo. Yo, o sea, mi hermana me apoya, ella también se dio cuenta de todo lo que le estaba diciendo y tiene todo el más alto sentido. La mujer se casa con el hijo, la mujer es la iglesia, la mujer son los miembros que constituyen esa iglesia y entonces nosotros vamos a reposeer la iglesia y darle oportunidad al arrepentimiento a todos y si no, pues van a ser pues van a ser forzados afuera porque se va a renovar la iglesia al estado de pureza. Y entonces vamos a ser mujer de Jehová en espíritu y en verdad otra vez sobre la tierra.
O sea, y solamente traigo al frente toda esta información porque, por mi parte, no queda duda que es lo que se debe hacer. Recuerden como he estado diciendo que una sociedad, un cuerpo que represente la nueva raza, el cuerpo ya está establecido, nomás es de poseer el cuerpo y hacer las purificaciones, purgar lo que no es debido. Y entonces el siguiente día, cuando estuve en la casa de los amigos y compañeros, hermanos Rastafari de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo Etíope, les empecé a enseñar, miren, aquí está la Biblia en español, miren, aquí está la Biblia en Amharic, Amhárico, miren, aquí está la Biblia en inglés, el inglés no dice esto. Y entonces me trajeron una Biblia del estudio del Ortodoxa y me dijeron, ¿aquí lo dice? Les dije, no, no lo dice. Y se quedaron callados. Porque sí son, están muy influenciados, tienen mucha confianza en la iglesia ortodoxa, sin embargo. Pero pues ellos tuvieron buen sacerdote, Abuna Yitzhak, pero ya no está presente. La corrupción continúa creciendo, escalando. Entonces, es cuestión de ser miembros de ese cuerpo de la iglesia y simplemente no hacer disrupción o acciones destructivas o hacer relajos o escándalos nomás. Es de que, mira, si somos etíopes, y esta gente nos está ocultando la verdad de Etiopía. Miren aquí, ¿por qué no nos dicen si la Biblia Amhárico, Beamarña, dice Etiopía aquí y ellos lo ocultan? ¿Qué está sucediendo? Entonces automáticamente la gente va a tomar una decisión de que van a voltear hacia los responsables y van a decir qué está sucediendo. Y pues con esto finalizo. O sea, hay mucho, nomás di repaso de lo mucho que Jehová nuestro Dios nos enseñó. Por mi parte, yo ya sé qué tengo que hacer. Esto va a tomar tiempo, sin duda, pero y no me importa si nadie, no estoy aquí para decir que prediqué esto, que el otro, estoy contándoles con toda confianza la mera verdad, mi experiencia personal. No me hace mejor, no me hace nada, la verdad no me importa. Lo importante es de que hay una oportunidad que se nos ha revelado y solo o acompañado es el deber nuestro hacer lo que debemos hacer y es lo que voy a hacer. Y si esta no es la voluntad de Jehová nuestro Dios, nunca dije que la es, solamente es lo que he visto y el intento se va a hacer. Si llega a suceder o no, esa es voluntad de Jehová nuestro Dios. Pero uno debe de hacer lo que pueda y esto es lo que hemos visto que es capaz y que se ve que se pueda lograr. Y si no es, no me importa. O sea, mi intención es nomás, algo se tiene que hacer. Estamos en esos tiempos. O sea, solo no va a aparecer el reino. O sea, esfuerzos se van a tener que llevar a cabo, sacrificios se van a tener que hacer. El último mensaje, la muchacha nos estaba platicando. De hecho, la muchacha, pido por ella porque me dijo desde que te conocí, las pocas veces que he hablado contigo, empiezo a entender. Empiezo a ver, empiezo a entender y pido que pueda entender, porque no tienen a Cristo y no tienes, y si no tienes a Cristo, no tienes a Haile Selassie primero, aunque digas su nombre 1 millón de veces al día, aunque digas Yah Rastafari todo el día, no tienes al Hijo, no tienes al Padre por completo, y de la otra manera al revés también. Así es de que, bueno, ¿a qué iba a decir? Ella nos contaba del hecho de que en Nueva Jersey, una vez hace unos cuantos años, la Iglesia Ortodoxa Etíope y no he encontrado la información, me van a ayudar a obtenerla. Ya envié mensaje a la muchacha a través de mi hermana y a un hermano le pedí que si me podía buscar información. Yo no pude encontrar nada, pero pues tampoco soy bueno para eso de las computadoras. Espero que sí me puedan encontrar la información, pero la muchacha testificó que hubo una situación en donde la Iglesia New Jersey, aquí en los Estados Unidos, Iglesia Ortodoxa Etíope, que la iglesia, no sé cómo sucedió, pero que le hablaron a la policía y a los, no solamente a la policía, pero como a aquellos de cuando se hacen como protestas, aquellos quienes están equipados como más que la policía normal, que le hablaron al SWAT team, al equipo de SWAT. Entonces, que para sacar a la fuerza a los rastas en particular,
que porque sacaron de la iglesia a todos los rastas. Entonces ocupo obtener esa información y aparte ellos como han conocido a Puna y ese hack desde el principio. De hecho, una de las muchachas, de las señoras, me dijo que 18 años le fue secretaria. Entonces, tienen historia y nos cuentan que la iglesia ortodoxa etíope odiaban a Puna y ese hack, lo querían matar siempre. O sea, se tenía que cuidar qué tomaba y todo, lo odiaban porque le llamaban el sacerdote de los rastas. Y odiaban el hecho que se enfocaban los rastas y era buenísima persona y amaba a los rastas y era el único que podía hablar y expresar a su majestad en el aspecto personal, pero no nos pudo dirigir a lo que no nos puede dirigir. Mas nosotros como hermanos Rastafari somos quienes podemos iluminar el camino para que él en el espíritu los dirija cada quien como individuo, mas nosotros preparamos el camino al menos. Entonces, lo que empecé a realizar es de que, ¿por qué tanto odio contra los rastas? ¿Por qué tanto miedo? Y entonces pensé, creo que lo que está sucediendo es que ellos saben que si los rastas deciden despertar del sueño, de la ilusión de que sin estudiar la Biblia, lo que es la gloria de su majestad imperial Haile Selassie I, van a llegar lejos. Es decir, cuando dejen esa tontería, ilusión, que puede ser Rastafari sin tener gloria en la Biblia y estudiar día y noche la palabra de Jehová nuestro Dios, quizás esta gente corrupta tiene miedo y no quieren ni siquiera a los rastas cercas porque no se les vaya a ocurrir abrir la Biblia y empezar a estudiar. Entonces nos quitan de nuestro puesto. Y le dije a mi hermana y se quedó pensando, ah, sí, cierto, o sea, como tiene mucho sentido. No vaya a ser que a los rastas se les ocurra un día estudiar la Biblia, es el fin para la corrupción dentro de la iglesia Tewahedo. Entonces creo que ese es el odio que se lleva a cabo, que saben y tienen temor que si a estos se les ocurre empezar a leer y a estudiar, es el fin para la corrupción en la iglesia. Entonces, considérenlo, no es broma. Pero pues no estamos aquí para entretener o entretener a los quienes nomás piensan que es un juego. Si en la Biblia dice que va a haber cambios y que vamos a tomar parte en ellos, yo creo y yo sé que va a haber cambios y yo voy a hacer lo que se pueda para llevarlos a cabo y que se manifiesten. Quien piense que es broma o lo que sea, pues broma eres tú. Mas esto es de verdad y en verdad. Y no sabría cómo expresarlo, pero espero que algunos sepan que es cosa seria, pues. Considérenlo, mediten sobre esto, pero sepan que la clave está en el punto de reunir de toda la humanidad, la Biblia. Sin la Biblia, sin estudiarla, no servimos para nada. Pero en su palabra somos de servir para todo. Shalom.